Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario Actualidad, día viernes 21 de abril del año 2023. Y usted preguntará, ¿por qué tan temprano? Bueno, me tengo que ir a la clínica. La realidad es que me desperté hace un rato, estuve toda la noche allá, hice notas a la mañana, me fui a dormir como a la 1 de la tarde, me desperté hace un ratito y tengo que volver a la clínica, así que el noticiero indefectiblemente tiene que terminar 21:40. 21:40 me tengo que estar ya yendo para la clínica. Así que sepan disculpar y encima tenemos un montón de información. Lamentablemente algo va a quedar para la semana que viene porque tenemos realmente muchísimo. Bueno, me desperté con el WhatsApp explotado y encima con un hecho de relatos salvajes, ¿eh? Así que Armaño ahora dentro de un rato lo va a estar editando y lo vamos a estar compartiendo. La verdad, la locura no tiene fin, ¿eh? No, 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 es impresionante cómo estamos. Vamos a estar hablando de la escuela primaria número 3. Nidia, querida, vi que me mandaste un audio, no te pude contestar, así que te voy a contestar dentro de un rato, cuando llegue a la clínica, te voy a escuchar y te voy a contestar. Pero si me llego a equivocar, como el lunes que decía en vez de escuela número 3, decía escuela número 1, márquenmelo. O si no, interprete que quiero decir escuela de primaria número 3. No sé por qué se me quedó escuela primaria número 1. Sigo con el resfrío, como podrán darse cuenta. Y por eso también estoy con el saquito. Una semanita complicadita tuvimos. Vamos a estar hablando también de la detención de quien consideran el organizador, instigador, extorsionador de la toma de Ruta 23 y Obrien. ¿Se acuerdan? Ahí frente al Cicla Viviana. 6 de noviembre del 2019, plena anarquía. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de los 10 años de la escuela secundaria del Porteño Atlético Club. Vamos a estar hablando de arte culinario. Vamos a estar hablando de cultura. Tenemos muchísima información para compartir. Y sin más preámbulos, rápidamente vamos a las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, guión bajo primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contacto semanario @gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Bueno, ahí compartíamos las vías de contacto. Vamos a comenzar rápidamente con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo? Bueno, en lo que resta de esta jornada y las venideras. Bueno, en estos momentos, con la temperatura actualizada del Servicio Meteorológico Nacional, a las 19 horas, 19 grados 3 décimas, la humedad del 52%, la presión 1011,6 hectopascales, el viento este a 3 kilómetros por hora. La visibilidad son 10 kilómetros, según información del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo va a estar este fin de semana y de lo que resta de la semana que viene, los primeros días en realidad de la semana que viene? Bueno, mañana parcialmente nublado, una mínima de 12, una máxima de 22 grados. El día domingo, la mínima 13, la máxima 22 grados, parcialmente nublado también. Ah, un comentario. Atlas al final no juega el domingo, juega el lunes, así que el lunes vamos a estar transmitiendo desde Loma Hermosa, ya lo tenemos confirmado, de JJ Urquiza versus Atlas. El lunes, justamente, día de partido, la mínima 14, la máxima 22. El martes llegaría la lluvia con una mínima de 16 y una máxima de 22 grados. Mejoraría para el día miércoles, una mínima de 15, una máxima de 25. Parcialmente nublado y un poco más pesada las nubes el jueves 27, con una mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Dato del Servicio Meteorológico Nacional. Rápidamente vamos con la información que es vinculada a coronavirus. Recordemos que sigue la pandemia, se vienen los fríos, hay que vacunarse. Quienes tienen que tener tres dosis, dosis primaria, las dos dosis primarias más un refuerzo, niñas, niños de 8 meses, de 6 meses, perdón, a 2 años de edad. Segundo refuerzo, niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años. Y quienes tienen que tener 5 dosis, esquema primario de 2 dosis más 3 refuerzos, son todas las personas mayores de 18 años. Recordá que en Moreno podés vacunarte
en la Unidad Sanitaria Altos de la Reja, Pilcomayo, Tres Altas y Benito Juárez, lunes a viernes de 8 a 12. En la Maternidad Estela de Carlotto, Albatros 7225, esquina Massa, lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12 horas. En la Unidad Sanitaria Catona, Chuquisaca 3183, entre Teniente Origoni y Jorge Newbery, lunes a viernes de 9 a 13 horas. En la Unidad Sanitaria Los Paraísos, El Salvador 6618, entre Valencia y Strauss, lunes a viernes de 9 a 13 horas. En la Unidad Sanitaria Casasco, San Pablo 2286, esquina Ambrosetti, lunes a viernes de 9 a 16 horas y sábados de 9 a 12:30. En la Unidad Sanitaria Molina Campos, del barrio Irigoyen, Juana de Ibarburu 9579, esquina Portugal, lunes a viernes de 9 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Y en el UPA 12, de ruta 24 al 7800, lunes a viernes de 8 a 13 horas. En la Unidad Sanitaria Cortés del barrio Villa Zapiola, de Paso del Rey, cerca hubo algo que les voy a contar dentro de un rato, digno de relatos salvajes, del Carril y Lobos, lunes a viernes de 9 a 13 horas. Y en el centro de Moreno tenés tres postes de vacunación, el vacunatorio central, el polo sanitario, la Municipalidad de Moreno, Avenida Libertador 750, esquina Florencio Molina Campos, lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, esquina Zarratea, lunes a jueves de 8 a 12 horas. Y en el centro de Trasbordo, Avenida del Corta 2811, lunes a viernes de 9 a 13 horas. Esas son las postas de vacunación que hay en Moreno y en General Rodríguez, son dos. La sala de atención primaria número 13 del barrio Altos del Oeste, Avenida Central y Florida, a cuatro cuadras de estación ferroviaria de Pablo Marín, lado sur, de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, también mismos días y mismos horarios para la sala de atención primaria número 16, el hospitalito Bernardo Irigoyen, que está ubicado en Cherubini 450, casco céntrico, lado sur de General Rodríguez. Y vamos a entrar rápidamente con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Causó conmoción realmente estas imágenes que compartíamos en el día de ayer en el noticiero sobre un joven, un adolescente en los techos de la escuela primaria número 3 del centro de Moreno, está ubicada en Bartolomé Mitre y Camili. A ver, intentaba robarse el equipo de refrigeración del aire acondicionado. ¿Vio la parte más grandota del split? Está el split, que es el que se coloca en la pared, y después, fuera de la construcción, queda un aparato grande, que tiene mucho cobre. Bueno, se quería robar ese aparato. En un primer momento nos habían dicho que era del supermercado. Bueno, después pudimos confirmar que en realidad estaba dentro, es de la escuela ese aparato. A plena luz del día, 11 y cuarto de la mañana ocurrió esto, del jueves. Una locura. Pero no es la primera vez que entran en la escuela primaria número 3. Ya viene de una seguidilla de hechos vandálicos. En el primero ocurrió hace poco más de 10 días atrás. Entraron y se llevaron un Smart TV, más algunos otros elementos, y el bronce que estaba en el mástil. 3-4 días después, el fin de semana pasado, este fin de semana que pasó, entraron nuevamente y rompieron todo. Bueno, se suma el jueves entonces el ingreso de este sujeto, que aparentemente habría sido detenido por la policía según los datos que tenemos, y entendemos que es posteriormente liberado. Hoy estuvimos con un grupo de mamás hablando en la puerta de la escuela primaria número 3 y nos decían lo siguiente. La primera vez fue, entraron y robaron una tele. A los días entraron, hicieron desastre, rompieron todo, rompieron el mástil. Y ayer fue el colmo de que el chico este se subió a querer robar el aire acondicionado, cosa que adentro del aire acondicionado tiene cobre. Y el chico, decían que era por que venía del día, pero si vos te fijas, el aire está, el acondicionado está en el aula. Cuando hubo la ola de calor, que los chicos no venían, los chicos no tenían ventilador, entonces no venían. Las maestras se quedaban en el salón con el aire acondicionado y nos mandaban la tarea. Entonces ese es el que querían robar. Ese es el que quería robar. ¿Entendés? Lo que dirían de robarse era el aire acondicionado. El aire acondicionado. Con los chicos adentro. Con los chicos adentro.
Y los chicos, nosotros no estamos enterados por los docentes ni por la directora. A nosotros nos dicen, nos cuentan los chicos. Sí, cada cosa que pasa nos cuentan los chicos. A nosotros no nos mandan por comunicado. Pasó esto, pasó mamá, fíjate, mamá. No, nada. Nosotros nos enteramos por nuestros hijos. María, ¿están preocupados? Y sí, ¿qué te parece? Una se va a trabajar y vos dejas a tu hija en el colegio y resulta ser que a las 11 y 20 de la mañana en el recreo están queriendo entrar a robar y no sabés si van a entrar. O van a bajar, o los asustan a los chicos, uno no sabe. O sea, yo pido seguridad, por lo menos urgente, no sé qué decir. Y aparte, los directivos no son capaces de informar o decir, mamás, quédense tranquilas, mamás, estamos tomando nota en el asunto. Yo me enteré por otra persona que trabaja en el consejo y me dijo que el chico está detenido. ¿Pero por qué yo me tengo que enterar por otra persona y no por el directivo del colegio? Bueno, justamente nosotros en la mañana averiguamos y no sería la primera vez que lo detienen a este chico. Que sería de acá de la zona, que evidentemente viene haciendo este tipo de estragos, pero debe ser menor, no pude conseguir más. Se veía chico. Pero bueno, aparentemente no es la primera vez que lo hace. Claro. ¿Sabés lo que nosotros estuvimos mirando anteriormente? Porque yo ya bajo de aquel lado. Entonces, yo veía un palo cruzado. Al lado hay un terreno baldío. Nosotras fuimos a ver y el terreno está con las placas de televisores, hay latas de cerveza, y ellos tranquilamente suben, porque los árboles están secos, hay un palo gigante, una rama gigante, entonces ellos pisan ahí y suben directamente al techo del colegio. O sea, no suben por el día, suben por el terreno de allá. Claro. Y ese terreno está de hace años abandonado, lleno de árboles, lleno de porquería. Tanto como el terreno de allá enfrente, que yo he visto muchas veces hombres metiéndose en el terreno con botella de cerveza y con mujeres. Claro. ¿Entendés? Es un peligro. Y estamos hablando que es una escuela céntrica, estamos en pleno centro. En pleno centro. Y no es la primera vez, vos viniste muchas veces con otras mamás de otra generación, digamos. Por el asunto de que había mugre, había ratas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, ahora es otro tema, ahora no tenemos seguridad para nada, porque así como subió ese chico, puede volver con un cuchillo o lo que sea, o puede pasar cualquier cosa. Y los chicos han dicho que lo han visto. Claro, aparte la conmoción de tener un video mostrando lo que está pasando casi en tiempo real. Claro. Eso es el miedo de nosotros. ¿Las autoridades del colegio le dijeron algo a ustedes? Nada, nosotros nos enteramos por el video, por el grupo que tenemos de nosotras, de las mamás, pero más de eso, nada. Ustedes están pidiendo seguridad. Seguridad, que haya un policía acá. A la mañana, nosotros venimos a las 7 de la mañana a traerlo. Y el día que robaron, las maestras tenían abierto este portón nada más. Y no podían ingresar. Porque aparentemente estaba trabada. Y tanto ellas, como vienen temprano, nosotros también tenemos que levantar nuestros hijos temprano. Hay mamás que vienen de Álvarez, los hacen levantar a las 4 de la mañana para poder llegar a las 7 acá. ¿Entendés? Es un peligro para todos, para las maestras, para las porteras, para nosotras, para los chicos, inclusive para los chicos, que es más peligroso, porque nosotros nos vamos, pero ellos quedan acá. La otra vez se robaron el bronce también del máquina. Sí, también, y los chicos lo vieron. Mi hijo me lo dijo. Ah, ¿fue un momento que también estaba en el piso? Ah, ¿sí? Eso no lo sabía. Sí. No, no informan nada. Sí. Bueno, necesitan soluciones. Digo que, a ver, que evidentemente alguien les brinde algún tipo de respuesta, María. Sí, tal cual. Necesitamos respuesta urgente. Sí, que nos comuniquen por cuaderno y que pongan policías a la mañana y policías, porque no únicamente estamos nosotros, vienen los chicos, gente grande, a la noche a estudiar. No somos también únicamente nosotros,
las personas grandes que quieren estudiar vienen acá y se pueden llevar cualquier sorpresa. Por ahí están tranquilamente estudiando y se les aparece uno con un arma, con un cuchillo o algo. Las chicas que pueden ir al baño, les puede pasar cualquier cosa. Claro, porque conocen más el lugar, ellos conocen más el lugar que nosotros que estamos afuera. Yo ¿sí? no conozco, sinceramente. Es el primer año que estoy en esta institución y el chorro conoce mejor el colegio que yo. Bueno, esperan que algún tipo de comunicación salga. Y ahora vamos a ver. Claramente la directora, los docentes, los auxiliares no tienen la culpa. Digo, ellos no tienen la culpa, no. Jamás le echamos la culpa a ellos. Sí, de que nos tengan al tanto de qué es lo que está pasando, eso sí. Porque claro, para eso nos piden un cuaderno de comunicado. Sí, claro. Que saquen un comunicado y que digan, está pasando esto en el colegio, que no los hacer? Traigan, o vernos entre todos y ver la solución. Esto es como reclamar, ¿no? La seguridad de los hijos. Bueno, ahí escuchábamos a tres mamás, a Silvina, a María y a Gloria, manifestando la preocupación ante estas ocurrencias que se vienen dando en la escuela primaria número 3. Pleno centro de Moreno, Bartolomé Mitre y Camili, Bartolomé Mitre, la ruta 7, a la vuelta del consejo escolar, para que tengamos una noción del espacio que ocupan. Bueno, preocupación. Ayer estuve hablando con una fuente vinculada a la Secretaría de Seguridad del municipio y me decía y reafirmaba que van a colocar cámaras en el perímetro de la escuela justamente para evitar que sigan ocurriendo este tipo de hechos. El tema, y hay una mamá que al final de la nota, ya terminada la nota, me quedé charlando y la verdad que tiró una idea, no sé si se está implementando en Moreno, es la primera vez que lo escucho. Claramente tiene que ver con la creatividad que están utilizando en otros distritos ante la ocurrencia de estos hechos, porque esto no es exclusivo de Moreno, ocurre en todo el conurbano. Yo no me acuerdo si me dijo en el Almirante Brown, en el partido de Almirante Brown, pusieron botones antipánicos en las escuelas. A ver, colocar botones antipánicos implica que la policía responda rápido. Si no, no tiene sentido el botón antipánico. Bueno, para que este tipo de cosas, que algunas de ellas, según denuncian las mamás, habrían ocurrido durante el dictado de clases, con los pibes adentro de la escuela, puedan activar el botón antipánico y que la policía rápidamente actúe. Es una buena idea. La verdad que a mí no se me hubiese ocurrido, digamos, esto tiene que ver con algo que hicieron en otro distrito, creo que me dijo Almirante Brown, pero no estoy absolutamente seguro. Pero bueno, vamos a ver si se empieza a implementar alguna cuestión de esa, pero reitero, la cuestión operativa del botón antipánico implica que la policía responda rápido, si no, no tiene sentido. Si no, queda registrado que pasó algo y que llamaron, pero no mucho más que eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con si colocan los botones antipánicos, si colocan las cámaras, y esta idea del botón antipánico puede llegar a funcionar. Isabel Schuster dice, plena anarquía, en el próximo bloque vamos a estar hablando de este tema y vas a entender a qué me refería. María Celia Poggi, ¿cómo andás? María querida, Celia, en realidad. Bueno, Rodri y equipo. Silvina Zaragoza, hola Rodrigo, nos dijeron a nosotras que está mañana 8:30, más o menos, otro chorro arriba del techo. No pudieron hacer nada. Hoy, esta mañana, 8... vamos de vuelta al mensaje, perdón. Hola, Rodrigo. Nos dijeron a nosotras que esta mañana, 8:30, más o menos, otro chorro arriba del techo, no pudieron hacer nada. Silvina, fueron a la Secretaría de Seguridad, porque cuando hablé con esta mamá me dijo que por ahí iban a la Secretaría de Seguridad. Nidia Luz Soto me dice, mi amiga, dice, hola, Rodri, ningún problema. Comprendo tu situación, preocupación y ocupación como hijo, como tu responsabilidad profesional. Solo rezo por la salud de Dorita, confío en la misericordia de Dios que la bendecirá con su recuperación. Un ser bueno como ella va a ser recompensada sin dudas. Está mejor. Hoy a la mañana yo me fui a las 7:30, no me acuerdo ni qué hora me fui. Tal vez un poquito más tarde. Ya estaba mejor, hoy estaba mejor. Vamos a ver ahora cuando llegue a la clínica. Estaba mejor. Elio Blas Benítez, metan en balas. Vanessa Maurel, me dice, en el municipio de Hurlingham. Hablaste conmigo. Gracias. Sí, no me acordaba, Vanessa, dónde había sido. Si había sido Almirante Brown, en el municipio de Hurlingham. Es una buena idea. La verdad que
Pero vuelvo a repetir, creo que te lo dije, Vanessa. Digamos, está muy bueno, no se me hubiese ocurrido, el botón antipánico en las escuelas, vos decís, ah, pero eso está dado, bueno, no se me ocurrió. Pero tiene que ver con la respuesta de la policía, porque si apretás el botón y no aparece nadie, pero está bueno, no sé si fueron a la Secretaría de Seguridad, después cuéntenme si fueron, plantearon esta cuestión, porque me parece interesante la idea. Municipio de Hurlingham, mismo signo político que el de Moreno, podrían pasarse información, a ver cómo funciona. No, la verdad que interesante, interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, según nos dice Silvina, nuevamente hoy a las 8:30 de la mañana, un sujeto arriba del techo de la escuela primaria número 3, pleno centro de Moreno. A ver, sin estigmatizar a nadie, digo, ¿qué podemos esperar de una escuela de la periferia lejana de Moreno? Bueno, así está la situación. Vamos rápidamente a hacer la primera tanda comercial. Recuerden que tengo que terminar 21:40 como tarde este noticiero. Me tengo que ir a la clínica. Así que pausa y enseguida regresamos. ¿Estás más feliz por el vasito térmico o por el auto? El auto, obviamente, pero agradezco de todos modos el vasito térmico. Bueno, contanos un poco cómo se da este proceso para que hoy te vayas en un cero kilómetro. Mira, en su momento nosotros teníamos un Felín 208 también, y bueno, por un accidente que tuvimos, volvimos a comprar otra vez y a confiar en la línea Peugeot, dado que él, gracias a Dios, no tuvo salido ileso el auto terminó con destrucción total y no dudamos en ningún momento en comprar otra vez un 208. Guillermo, ¿cómo fue el accidente? Di vueltas y bueno, y acá estoy. Acá estoy. Bueno, la seguridad del auto debe haber contribuido. Fenomenal, fenomenal. Yo creo que me salvó la vida. Obviamente todo, ¿no? El cinturón. Los airbags. Salí por mis propios medios. Le pegué al parabrisas, lo rompí y salí. Mira, me dejaste la piel de, no, de verdad, gallina. De verdad, de verdad. Fue así como te lo cuento. Porque, a ver, es un aspecto que nunca habíamos tratado, y Gustavo está de testigo, que el tema de la seguridad del vehículo. Yo creo que es fundamental, fundamental. Sí, hay que tener conciencia, cinturón. Yo no iba muy fuerte, de hecho, 110. O sea, no es una velocidad sobre autopista que vos decís. No, es una velocidad permitida. Normal. Y bueno, por suerte no le pegué al guardarray, nada, solamente caí. Donde. En la zanja, en la zanja. Y ahí fue donde dio vuelta el auto, bueno. Pero ya te digo, en ningún momento dudamos, y, porque hay oferta en el mercado ahí, en volver a comprar lo mismo, porque, bueno, respondió, cuando más lo necesitamos, respondió. A lo mejor uno tiene autos y dice, bueno, vuélvelo, me bajo hecho cuando termine la ruta, no estoy dolorido, qué sé yo. Pero lo que nos demostró, por lo menos la línea Peugeot hasta ahora, es que es seguro. No solo bueno, eso, sino también, perdóname, ¿no? Sí. Perdón. Sino la atención que tienen. Para con nosotros, por lo menos, siempre nos atendieron bien. Y, bueno, más que agradecimiento tengo que tener. ¿El auto anterior lo compraron en Yatel también? No. Compramos en Del Castel. ¿Y por qué vinieron a Yatel? Pasábamos de. Nosotros antes vivíamos Moreno, veníamos de un lugar y bueno, paramos porque ya teníamos intenciones de comprar Peugeot. Y bueno, vamos a preguntar, entramos por suerte ahí, nos atendieron de maravillas, y bueno. El vendedor que nos atendió, el señor Tomás, la verdad, muy atento, muy amable, nos explicó todo, nosotros, sí. Si bien somos ya gente mayor, que hay cosas que, tecnología, como nos explicó Gustavo, no la entendemos, por eso trajimos a mi hija, nos dio una atención maravillosa, estamos muy agradecidos, y por eso, es todo un combo. A ver, casi que el celular te maneja el auto. Obviamente, sí. Sí, tal cual, es así. Eh,
Bueno, ya se lo llevan. ¿Y cuál es el próximo destino? ¿Tienen que seguir trabajando? ¿Ya tienen pensado algún viaje? Hoy cargamos la valija y ya nos vamos. ¿Ya se van? Sí. Nos vamos unos días a Colón porque estábamos de vacaciones esperando la entrega. Y bueno, aprovechamos estos días. Él no, pero yo ya tengo que volver a trabajar el lunes. Así que aprovecho el fin de semana y me voy al Río Uruguay. Y a disfrutar el auto. Desde que entraron por esa puerta de Chatel hasta este momento, ¿cuánto tiempo pasó? No mucho, 2 meses. Tuvimos un inconveniente con el tema de la papelería y el seguro por el accidente de destrucción total, pero no tiene nada que ver Chatel ni nada por el estilo. No. Fueron justos y bueno, en términos. ¿Se cumplieron los plazos que se habían prometido? Sí. La atención bárbaro, siempre nos llamaron, nos tuvieron al tanto de cómo venía la situación, hasta que nos llamaron para venir a retirar el auto. ¿Quién eligió color? Yo. Sí. ¿Quién va a ser la principal conductora? ¿Vos? Ella lo maneja. Sí, yo porque soy camionero, tengo camiones y bueno, casi ella lo maneja. Cansado de manejar. Bueno, ella y la hija, ¿no? ¿Automático o manual? Manual, yo prefiero manual. He tenido alguna vez un automático, pero no sé, me gusta más el manual. ¿Te gusta meter los cambios? Sí, tengo muchas conocidas que manejan automático, me dicen, no tenés ni idea. Le digo, sí, bueno, la gente dice, a ver, yo también acostumbrado al manual, pero te dicen, probás el automático, no volvés, vos volviste. A mí me gusta más el manual, realmente, sí. ¿Recomiendan venir a Chatel? Sí, por supuesto. Claro. ¿Cómo estuvo la explicación de Gustavo? Porque algunos se quejan. No, bárbaro. No. Buenísimo. No. Lo explicó como para principiantes. La igual verdad nosotros, que sí. Al tener otro, claro. O sea, no el mismo modelo, pero bueno, un modelo bastante parecido, se le facilitó todo, porque nosotros más o menos algo sabíamos. La tecnología, obviamente que no. Pero por lo menos manejar saben. Sí, claro. Chicos, a disfrutarlo, que tengan un excelente viaje y que el calor mengue por lo menos un poco allá. Muchísimas gracias. No, muy gracias. Amables. Gracias, Gustavo. Gracias. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11.
Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad, y vamos rápido y al tranquito, y les voy a comentar de una investigación que se realizó. Bueno, y esta tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces, con el tema de la justicia y la falta de recursos que tiene la justicia. ¿Por qué? Porque la semana pasada detuvieron a un sujeto acusado de organizar y sostener mediante extorsiones las usurpaciones que se produjeron en las inmediaciones del SIC La Viviana. A ver, mucho de esto que vamos a contar ahora nosotros lo reflejamos en aquel momento. Me preguntaba en el bloque anterior Isabel Schuster, ¿por qué anarquía? Lo que hay que recordar es que esto ocurrió a finales de el 2019, específicamente el 6 de noviembre del 2019. Ese día amanecíamos con la noticia de que un grupo de personas había ingresado en el predio municipal que estaba lindero al SIC La Viviana, en Ruta 23 y Obrien, que hoy está la feria de la feria municipal. Muchos de los que fueron trasladados desde la zona de desde la feria irregular de Las Flores a este lugar. Pero en aquel momento era un descampado. Bueno, ese 6 de noviembre, no me olvido más. De, ¿por qué? Porque tenía que ver con la, lo visible que era esta toma. Estamos hablando de Ruta 23, que nos comunica con San Miguel desde Moreno. Digamos, una ruta muy transitada. Pocas veces, yo no recuerdo que haya en una arteria tan importante una toma de estas características. Bueno, ese 6 de noviembre del 2019 nos levantábamos con esa noticia. Pero para hacer un poco de historia, hay que recordar lo que pasaba en ese 2019, finales del 2019. Se habían realizado las internas primarias simultáneas y obligatorias, las primarias simultáneas y obligatorias, y la lista, el Frente de Todos, el oficialismo, presentó 7 listas. Voy a tratar de recordar todo. La de Walter Festa, la de José Luis Barreiro, la de Walter Correa, la de Damián Contreras, la de Cintia González, Ramón Vera y Mariel Fernández. Me acordé de las 7. Las 7 participaron en la interna del Frente de Todos en agosto de ese 2019. La lista de Mariel Fernández vence a todas, con 35.000 votos. Creo que un número, la verdad, que vergonzoso para una interna del Frente del Justicialismo, principalmente. Vergonzoso para los que perdieron, sobre todo, ¿no? La cantidad de votantes que tuvo Mariel para poder ganar la interna. En ese momento, con Festa ya sin posibilidades de ser reelecto y Mariel encaminándose hacia la victoria de octubre del 2019, que logró ser electa intendenta con el mayor porcentaje de votos de la historia de Moreno, el 59,95% de los votos, desde septiembre, octubre, entramos en una suerte de anarquía a nivel local. Nadie tomaba decisiones, vos querías averiguar algo y no había chance de poder hacerlo porque muchos funcionarios ya preparaban su fuga, su salida de la administración pública de Moreno. Bueno, en ese contexto donde nadie se hacía cargo absolutamente de nada, es que se produce esta toma. 6 de noviembre comienza a machetear el terreno porque estaba con los pastos largos y empiezan a demarcarlo. Nosotros tenemos ahí un video, yo no sé si lo podemos, a ver, si lo podemos ver. Sí, mira, lo podemos ver desde acá, perdón. Ahí está. Ese video que estamos viendo en imagen, eso lo hicimos el 6 de noviembre por la mañana, donde se estaban produciendo los primeros movimientos de la toma. Ahí vemos cómo estaban los pastos, empiezan a machetear, había presencia policial, pero sin órdenes claras de qué era lo que tenía que hacer. Comenzaron primero machetear, limpiar el terreno y después a demarcarlo en pequeñas parcelas. Eso fue el origen, eso fue el 6 de noviembre. Ahí vemos imágenes de lo que era en ese momento, hoy está la feria en ese lugar. Lo que era en ese momento este predio. Nadie reaccionaba. Nadie reaccionaba desde la administración pública local ante esto que se estaba produciendo. A ver, hay un muy buen libro de Jorge Osona que se llama Punteros. A ver si lo encuentro. Porongas. Ahora te digo bien cómo se llama. Puntero, Malandras y Porongas, se llama el libro. Cuenta justamente cómo se producen las tomas en Villa Fiorito.
desde la década del 70 hasta principios de este siglo. A ver, yo, si se quiere, ideológicamente mucho no coincido con Jorge Luis Ozona, el autor de este libro, pero tiene datos muy interesantes e importantes de cómo se producen las tomas, porque son un calco de cómo se van realizando en distintos puntos del conurbano. Entonces lo recomiendo, si tenés unos mangos, querés leer un poco de historia de cómo se producen este tipo de cuestiones, Punteros, Malandras y Porongas, se llama este libro, que cuenta, a ver, lo que pasó en Moreno ese 6 de noviembre es calcado a lo que cuenta de lo que pasó en Villa Fiorito. Primero se toma este predio que vemos en imagen, y después, a ver si lo tenemos acá porque tengo varios... acá está. Y aquí, después se produce, ahí empaté el audio, ahí se produce, empieza a producirse la toma del terreno de enfrente, que como les contaba, el terreno lindante al Cicla Viviana es municipal, pero el de enfrente es de Jorge Belsolá Ferrer, nombre que se repite. A ver, ya hablamos de él con respecto, los últimos tiempos, al predio del Polideportivo de Cuartel Quinto. Bueno, el que está enfrente es de Jorge Belsolá Ferrer, de la empresa Belagro, y se produce la toma en ese lugar. Digamos, una toma absolutamente organizada, claramente organizada, con roles muy específicos. Bueno, y se produce la toma. Ya en ese momento veíamos en los distintos grupos de vecinos de la zona de Catonas que se empezaban a comercializar los terrenos. Pedían, ¿se acuerdan? 30.000 pesos con un dólar. Perdón, estornudé, claramente. Sigo con el resfrío. Con un dólar, porque lo puse en el artículo, a 110 pesos en promedio. El dólar a 110 pesos en promedio, pedían 30.000 pesos. La plata de hoy, y basándonos en el dólar, estamos hablando de 120.000 pesos aproximadamente para poder acceder a un terreno de estas características. Lo comercializaban a través de las redes. Y justamente había una, sin ningún tipo de dudas, una organización delictiva detrás. Empezaron a extorsionar tanto a los ocupantes del predio municipal como a los ocupantes del predio privado, vuelvo a repetir, enfrente, también Ruta 23 y Obrien. Anteayer pasé y vi que están trabajando algunas máquinas en el corazón de ese predio que pertenece a la empresa Belagro, como les contaba. Empezaron las extorsiones, aquel que no pagaba una cuota mensual era expulsado del lugar, le querían quemar la casilla, la poca construcción que podían haber hecho. De hecho, lo hicieron en algunos casos, nosotros en aquel momento lo reflejamos. Hasta que finalmente, en el mes de febrero, ya con la nueva gestión de Mariel Fernández y Eli Duarte, no recuerdo quién fue la primera administradora del Igual, Eduard fue Carolina Maya, me parece que sí. Bueno, Eli Duarte, la gente de la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad, que estaban juntas, lograron de manera pacífica desalojar el predio municipal. Cuando estaban en conversaciones con el otro sector, cae la pandemia. Y con la pandemia, estas cuestiones extorsivas de esta organización se profundizaron. Recuerdo que hubo tiroteos, ventas de droga, o inclusive una persecución policial que venía, si la memoria no me falla, de la zona de mi barrio, que terminó con patrulleros chocados y los delincuentes metiéndose entre las casillas y las humildes construcciones que había en el predio privado, que había quedado todavía erigido. Bueno, todo esto pasaba en medio de una locura generalizada producto de la pandemia. Posteriormente lograron, y esto yo lo decía en algún momento, que a mí me sorprendió, yo no tenía muchas esperanzas de que la municipalidad pudiera llevar adelante una salida pacífica de esta gente, y finalmente este es el predio del privado. Ahí esas son las imágenes del predio, no, ese es el municipal. Ahora vamos a hacer paneo hacia el privado. Ahí está, ese es el predio privado que comenzaba a erigirse
había carpas y demás cuestiones. Ya en aquel momento, cuando nos acercábamos, eran violentos algunos. Y empezaba a sonar fuertemente un nombre, no el apellido, nosotros sí teníamos el nombre, de un tal Martín, que habría sido el que, digamos, regía los destinos de los habitantes de esta toma. Lo amarillo es donde, lo que vemos en el mapa, lo amarillo es donde, ahí está, mirá, los 30.000 pesos, lo que les contaba recién. Y prometían la entrega de papeles. Bueno, todo esto estaba orquestado por un hombre llamado Martín. Vinculaciones políticas, la verdad que no las pude descular en ningún momento. ¿Por qué? Porque nosotros lo decíamos también en aquellos días de finales del 2019, principios de del 2020, que a la gestión municipal de Mariel Fernández no le convenía que tener esta toma. Así que dudo todavía de que haya sido impulsado por algún sector oficialista vinculado a la intendenta Mariel Fernández. Digo, esto fue de otro sector. ¿Quién es? La verdad que no lo pude descular. A ver, yo no tengo duda que este tal Martín, ya teníamos elementos para sospechar que se trataba de un mercenario, uno que estaba a la casa de cualquier cosa que podía llegar a ocurrir, no orgánico dentro de una estructura político-partidaria. Bueno, días atrás, la semana pasada, la Policía Federal, específicamente, ya te digo, el área, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, llevó adelante la detención de este sujeto, identificado como Martín Cáceres, en aquel momento, bueno, hoy unos 42 años aproximadamente. Está acusado justamente de ser el organizador, el extorsionador que llevó adelante esta toma, impulsó esta toma. Está imputado en los delitos, a ver, usurpación en concurso real con daño, amenazas coactivas agravadas y extorsión. Pero no solamente, según la denuncia, que fue, a ver, y en este caso hay que reconocerlo, la UFI número 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Emiliano Buscaglia, actuó rápidamente y el 30 de octubre del 2020 ya tenía todo el expediente finalizado con la orden de captura de este Martín Cáceres. Se tardó casi 3 años, 2 años y medio en dar con este sujeto. La cuestión es que este sujeto no había desaparecido en Moreno, sino seguía viviendo en Paso del Rey, que era su domicilio legal. Bueno, a ver, le cobraba cuotas mensuales, vendía estos terrenos como vemos a través de las redes sociales, decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. E incluso, y esto también es escandaloso, cuando se produce ya la relocalización de estos vecinos en el barrio El Manantial de Moreno Sur, este sujeto se apareció con otros individuos pesados a cobrarles un canon a aquellos que habían sido trasladados. Una locura absoluta. Se apareció en el lugar para cobrarle, para seguir cobrándolos, para seguir extorsionándolos. Bueno, finalmente la policía, por orden de, y esto también hay que destacarlo porque la Fiscalía General, escasa de recursos, creó una oficina de registro único de captura, justamente para motorizar un montón de pedidos de captura que tiene la justicia del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y que no se podían articular por falta de personal. Bueno, en un esfuerzo de la gente que trabaja en las fiscalías, hay que destacar a todos, absolutamente a todos, se creó este registro único de capturas justamente para motorizar las detenciones. Bueno, justamente a raíz de la participación de esta oficina es que se le da intervención al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal. El 12 de abril, pasadas las 13 horas, en las inmediaciones de la vivienda que tenía registrada Martín Cáceres como legal en Paso del Rey, en el barrio Parque Paso del Rey, fue detenido. Ahora bien, sabemos que al otro día fue trasladado a la sede de la Fiscalía de la UFI número 3 para declarar y se negó a declarar. A ver, si avanza la investigación,
Este delito, que es usurpación en concurso real con daño, amenazas coactivas agravadas y extorsión, se puede convertir en una asociación ilícita si se empiezan a encontrar más participantes de estas maniobras extorsivas, de amenazas, de daños. Prendían fuego, reitero, aquellas casillas, sobre todo de las mujeres solas, con hijos, para quedarse nuevamente con el terreno y revenderlo. Digo, esa práctica macabra, terrible, tenía para poder manejarse a sus anchas, la falta del Estado. Bueno, finalmente, como le decíamos, la justicia logró detener a este sujeto y hoy está a disposición de la fiscalía esperando a ver si cuenta algo. La imputación se puede agravar. Así que esto era lo que les quería contar, que me tenía, bueno, lo teníamos desde principio de semana armado el artículo, pero muestra las claras y reitero, les recomiendo, yo regalé un par de libros de esto a algunas personas que tienen intervención en el tema de la toma de tierras, Punteros, Malandras y Porongas, cómo se produjeron las tomas en Villa Fiorito, específicamente en el hoy urbanizado, conocido en aquel momento, Campo Unamuno. Bueno, las prácticas se reiteran, no son creativos. Bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente, porque como decía, nos corre el tiempo en el día de hoy, y vamos a estar hablando sobre lo que se realizó, sí, perfecto, que tiene que ver con un encuentro culinario internacional que se realizó en el Teatro Leopoldo Marechal. Destino se llama. Estuvimos hablando con el chef organizador, el amigo Leo Gutiérrez, creador del guiso El Morenito, y con Roger Aracaki, que es un chef peruano. Con ellos estuvimos hablando en el Teatro Leopoldo Marechal y nos contaban lo siguiente. Bueno, este evento se llama Destino, es un juego de palabras. Estamos hablando de 6 países que nos visitan aquí a la Argentina disertando. Creemos que como cocineros no solamente podemos alimentar el cuerpo, sino también podemos alimentar el intelecto o nuestras mentes. Así que hoy tenemos diserción, vamos a hacer un intercambio de saberes culturales, turísticos y gastronómicos. Y entre otros personajes tenemos a Roger Aracaki, que es uno de las eminencias peruanas que está haciendo cocina Nikkei y que lo conocen al mundo. Que esté aquí en Moreno para nosotros es súper importante y estamos muy felices. Roger, bueno, contanos un poco tu trayectoria. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Roger Aracaki, contento de estar acá en el pueblo de Moreno, ¿no? Y en este primer congreso que hace Destinos. Y la verdad que, bueno, un poquito de mi trayectoria, yo me dedico a todo lo que es cocina japonesa, he vivido 9 años en Japón, y ya tengo más de 25 años en este rubro, y lo que estoy haciendo durante toda esta trayectoria es poder difundir la cocina Nikkei. ¿Qué es la cocina Nikkei? Es ese matrimonio, ¿no?, que se junta con la cocina peruana y crean estos deliciosos platos. El día de hoy vamos a hablar un poco específicamente la evolución de la cocina en Nikkei y cómo hoy en día se ha posicionado no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. ¿Por qué tiene tanta aceptación la cocina Nikkei en Perú? La cocina Nikkei tiene mucha aceptación porque creo que justo juega con todos los insumos peruanos y japoneses. Los japoneses están rodeados, ustedes saben, es una isla. Entonces el japonés ha sabido aprovechar estos pescados y mariscos que tanto le encantan a los peruanos. Y creo que ha hecho el perfecto maridaje, por decirlo así. ¿Qué conoces de la cocina argentina? El morenito. Bueno, aparte del morenito, ¿no?, que acá prepara Leo, siempre escucho de la cocina argentina, bueno, lo principal es la parrilla, ¿no? Es estar en la casa, compartir con la gente y prepararse un buen asado, como se dice. ¿Has probado el asado argentino ya? Ya tuve la oportunidad de probarlo, exacto. ¿Qué futuro tiene la cocina latinoamericana en su conjunto? Yo creo que estamos creciendo, ¿no? He podido escuchar el día de hoy a Claudia, ¿no?, y decir, ¿no?, todo esto de acá, que realmente como acá el pueblo de Moreno, sí, hay tanto migrante, y toda esa fusión, que así como la cocina japonesa y peruana ha logrado esta cocina Nikkei, yo creo que va a ir creciendo poco a poco. No solamente vamos a tener una cocina tradicional, sino un mestizaje
que va a ayudar a que todo vaya surgiendo. Leo, contanos la importancia de que este congreso se realice aquí en el Partido de Morena. Bueno, ocurren varias cosas. Una es que a manos de la intendenta le entregamos el premio Miradas 2022 que trajimos el año pasado, que no tuvimos la oportunidad. Este premio fue votado por 11 países, donde se encuentra la agencia Miradas. Ellos deciden que el proyecto El Morenito puede ser ganador, acreedor al premio Miradas. Y hoy, aquí en el Hotel Marechal, gracias a Cintia que nos presta su casa, Cintia Dongui, gracias. Recibimos a 6 países, son 70... no solamente cocineros, hay artistas plásticos, hay cantantes, hay una alcaldesa que es algo así como una intendenta que viene de Colombia. Y nada, todos alineados apoyando al Guiso Carrero del Morenito y haciendo fiesta de la entrega de premios Miradas. Además, esto de que el juego de palabras de que llame destino habla de turismo. Yo creo en la ciudad de Moreno, yo creo que podemos recibir, como hemos recibido 70 participantes en este evento, además de la entrada libre y gratuita para todos los morenenses. Estamos hablando de unos 40 extranjeros que viajaron hasta acá, hasta la ciudad, y eso dicta de un trabajo que venimos haciendo ya hace algunos años y que está dando resultados. Estamos muy, muy felices de destino. Creo que es el puntapié y es una ventana al mundo, porque este evento va a estar reflejado en las 11 agencias en 11 países en todo el mundo. Cuando hablamos de 6 países, bueno, mencionaste Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Bolivia. ¿Qué tan difícil es una coordinación de esta manera? Bueno, no es un trabajo que tenga que hacer yo, es un trabajo que hace el Guiso Carrero del Morenito. Cobró vida propia y él se está moviendo en las redes sociales, así que es él el que convoca, y a mí solamente me queda por cerrar el trato de que vengan hasta aquí. Ellos hacen un gran esfuerzo, Roger hizo un gran esfuerzo, desde su escuela de Colombia en Perú, por el tema de los pasajes, la estadía, pero es un sacrificio grande que todos entienden el valor del guiso, ojalá lo entendamos aquí en la ciudad. Lo entienden afuera, nos toca comprenderlo a nosotros. Roger, en tu caso, digo, este tipo de encuentros, ¿también nutre tu comida? Digo, ¿sirve como para ir la cocina, no sé si decir mejorando, pero tal vez dándole otra impronta? Yo creo que todo encuentro es beneficioso para todos, todos ganamos, no solamente yo, sino toda aquella persona que participa en estos encuentros, ¿no? Yo me voy a nutrir de la ciudad de Moreno, de la Argentina, y me voy a llevar esa experiencia que quizás en algún momento también pueda plasmarla en mis platos, porque la cocina Nikkei, ojo, no solamente es, si bien es cierto, está mencionada como la cocina peruano-japonesa, pero lo Nikkei quiere decir que es todas aquellas personas que nacieron fuera de Japón. Conocemos a Iwao Komiyama, entonces yo puedo agarrar algún insumo de aquí y preparar un plato fusión argentino, peruano, japonés, y eso es también cocina Nikkei. Entonces, no perdamos las esperanzas por la pregunta que me dicen, que, claro, siempre voy a salir ganando yo, al menos, donde visite, cualquier país que visite, donde ustedes me inviten, vamos a ganar, no solamente yo, sino creo que todos ganamos. Patty Humble desde Oklahoma hace la receta del morenito. Es una risa escucharle decir un beautiful el morenito. Así que estaría bárbaro también encontrarnos con un video donde Roger haga una versión Nikkei de el morenito al miso. Claro, el miso. Sería muy divertido. El miso, para que la gente sepa, el miso es una pasta de soya fermentada que se utiliza mucho en Japón, tiene muchas propiedades. Entonces yo creo que podríamos hacer ¿no? un miso con el morenito, y le va a quedar mucha fuerza. Sabor, y ese sabor japonés, y ese ese sabor japonés con el sabor morenés. Bueno, esta es la felicidad de compartir. Roger, por último con vos. ¿Tenés canal de YouTube, redes sociales para aquel que te quiera seguir desde la Argentina y ver lo que haces? Tiempo para canal de YouTube no tengo, pero voy a hacer contacto contigo y yo creo que lo podemos armar. En redes sociales sí, como roger.aracaki, y ahí estoy en IG, ¿no? Ahí posteas recetas. Sí, ahí tengo por algunas recetas, y también me pueden seguir con las páginas oficiales del restaurante, que tenemos sushi-ito Perú y Lima Thai, que también hacemos una cocina tailandesa, y estamos ahí. Que estuve ahí, una cocina increíble, los invito a visitarlos en Perú. Bueno, y Leo, para finalizar,
para destacar la importancia, entonces, digo, pone a Moreno en el mapa gastronómico. En 11 países, y estamos felices de poder concretar, que hayan llegado hasta acá, ¿no? Ver la sala llena y que vengan a compartir este proyecto, para nosotros es súper importante, y seguimos trabajando para que el Morenito se conozca en todo el mundo. ¿Cuándo se consume nuevamente en la plaza a buscar el Morenito? La fecha siempre inicial es el Morenito Vive, en la fiesta de las provincias y sus culturas, que se realiza el segundo fin de semana de octubre. Los esperamos, seguramente hagamos las 4.000 porciones gratis, pisando ya, llegando a las 35.000 porciones entregadas gratis. Bueno, ahí compartimos entonces este encuentro culinario que tuvo como eje y atracción el Morenito, y la presentación de estos países que se realizó en el Teatro Leopoldo Marechal. Destino se llama, la verdad, que me quedé con hambre. No sé si degustaron después, yo pasé temprano, esto fue el miércoles creo. Pasé temprano, así que no pude degustar absolutamente nada. Antes de irnos a la pausa, recordar e insistir con el tema del dengue. Sin cacharros no hay dengue, dice esta publicación de la Municipalidad de Moreno. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones al respecto. ¿Qué es el dengue? Como primera información, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados Aedes aegyptis. Este se transmite cuando la hembra del mosquito Aedes aegyptis se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue y adquiere el virus, y al picar a otras personas lo transmite. Síntomas: fiebre acompañada con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal. Ante estos síntomas, acércate a la unidad sanitaria más cercana a tu domicilio para que te den algún tipo de recomendación. Pero es fundamental lo siguiente, que tiene que ver con la descacharrización. Pautas de prevención, básicamente. Eliminá los criaderos de mosquitos vaciando o descartando todos los recipientes cacharros que acumulen agua en el patio. Lavá bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de basura. Las fumigaciones solo se realizarán cuando hayan casos positivos. Además, podés usar repelente adecuadamente, cubrir brazos y piernas con ropa clara, usar espirales o tabletas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas, proteger camas y cunas con tules o telas mosquiteras. La prevención es fundamental para combatir el dengue. Se siguen dando casos, la temperatura, bueno, no salimos de una, viste, entramos en otra, no salimos del coronavirus, estamos con el tema de un pico de epidemiológico de dengue, así que a seguir cuidándose. Rápidamente vamos a hacer la segunda pausa comercial, enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad. En Moreno, nunca se hizo tanto. Dos nuevas plantas asfálticas, 600 cuadras asfaltadas, nuevo hospital, renovación integral de Avenida Mitre, 2.500 luminarias, 115 móviles, 1.700 cámaras, 250 nuevas industrias, 100 obras en escuelas y 87 nuevas aulas. Y mucho más. Nunca se hizo tanto. Brazo tendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud
La construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pet Center Moreno, lo que tu mascota elegiría. Dale una buena alimentación a tus mascotas. Llámanos o mandanos un WhatsApp ahora, 11 34 60 55 09. No dudes en consultar precios y envíos a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencias y mercado pago. Pet Center Moreno, alimento para mascotas. Ubicado en Nemesio Álvarez 289, Moreno Centro. Búscanos en Facebook e Instagram. Conoce nuestra tienda virtual. Pet Center Moreno, tiene todo lo que tu mascota necesita. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario de Actualidad. ¿Cómo tercer bloque? Sí, arrancamos el noticiero más temprano porque me tengo que ir a la clínica a cuidar a mi vieja. Me tengo que ir a toda la noche, así que ya ayer me cagaron a pedo cuando entré, porque llegué a las 12, me dice, no, necesito hasta las 10 de la noche. Así que antes de las 10 de la noche tengo que estar allá. Cosa que pasa.
Así que por eso arrancamos temprano. Silvia Zaragoza, Silvina Zaragoza, bueno, Vanessa Maurel con respecto a la escuela primaria número 3, y hablaba del botón antipánico que me había comentado ella hoy, que se está implementando en Hurlingham. Es un sistema de escuelas seguras, nos cuenta, lo que se implementa en Hurlingham. Buena idea. Y Silvina Zaragoza nos dice, el lunes vamos a ir, averiguamos quién es el dueño del terreno, que está lindante a la escuela primaria número 3, y el dueño del baldío, en la esquina hay una casa para personas con discapacidad y también les han robado. Averiguamos lo que le corresponde a la policía, pero bueno, la semana que viene hacemos lo que ya arreglamos. Muchas gracias por todo, Rodrigo. Bueno, vamos a ver qué lo que pasa entonces con las novedades en finalmente en la escuela primaria número 3, que sufrió varios robos. Vamos a hablar en este bloque del décimo aniversario de la escuela secundaria del Porteño Atlético Club de General Rodríguez. A ver, nosotros fuimos a la inauguración, recordaba cuando fui esta semana, creo que fue el jueves, a la escuela, y yo decía, che, pero yo vine a la inauguración, ya pasaron 10 años. Bueno, increíble. Vamos a compartir el primer segmento de la cobertura con una entrevista a Edgar Pérez, ex concejal de General Rodríguez y actual director de la escuela secundaria, y también lo que decía Silvana Ávila, profesora, una de las históricas profesoras del Porteño Atlético Club de la secundaria, y Alejandra Gutiérrez, inspectora jefa de educación privada, inspectora jefa regional de educación privada de la región, valga la redundancia. Vamos a compartir el primer tramo de las palabras. Claro, sí, un día importante, es un club, digamos, histórico en General Rodríguez, que tiene mucho que ver con su población, con su gente, con su crecimiento, y bueno, y la apuesta de generar una estructura de educativa aporta muchísimo a la sociedad de General Rodríguez, es un compromiso muy importante, formar ciudadanos de bien, que también tengan una relación con lo que es toda la estructura de salud, de deporte, hay una relación estructural importante entre club y escuela, lo que hace que tengamos alumnos mucho tiempo acá adentro, mucho tiempo en la institución, y bueno, representándonos de la mejor manera, y nosotros muy comprometidos en lo que es la educación. Contanos la orientación que tiene la secundaria. Bien, justamente tiene que ver con el club. Claro, nosotros tenemos orientación desde un bachiller en educación física, que da lineamientos relacionados al deporte, la salud, el cuidado, el medio ambiente, más allá de todos los contenidos que tiene toda la escuela secundaria dentro de su currículo. ¿Cuántos alumnos? Tenemos en el secundario 162 alumnos. ¿Con qué proyecciones? No, tenemos una escuela completa, una escuela que está todos los cursos con su cantidad de 30 alumnos. La proyección ahora es estabilizarnos en esta cantidad y bueno, poder seguir trabajando y mejorando cada día más su nivel académico y lo que es la respuesta hacia la sociedad. Está llegando en estos momentos el intendente municipal. Años de pandemia, no fueron fáciles estos 10 años. Totalmente duro, muchas estrategias nuevas, un cuerpo de docente que estuvo aplicado a dar respuesta a nuestros alumnos. La verdad que fueron años muy duros, pero de mucho trabajo, de mucho compromiso, y salimos airosos en lo que es la posibilidad de dar las clases a nuestros alumnos. ¿Amplían capacidades? ¿Cuál es la idea? ¿Están en lo ideal? No, estamos en por ahora en la estructura ideal, en un salón de cada año y cuerpo y completo con los 30 alumnos que tenemos por salón. ¿Y la secundaria funciona en este campo deportivo? En todo el sector. El campo deportivo es lo que se utiliza para las actividades deportivas recreativas y lo que tenemos en la escuela, lo que es la base de salones, es para la parte educativa. Imposible hablar de 10 años de la escuela secundaria y no recordar cuando empezó todo. La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando rememoramos aquel comienzo en el cual nos encontrábamos en un ambiente familiar. Éramos el profe, el director, el secretario y primer año. Y ellos se sentían únicos, porque realmente lo eran. Tenían el patio para ellos solos, la atención, el afecto, la enseñanza. Y nosotros desde un principio sentimos la responsabilidad que implicaba comenzar con la escuela secundaria. También teníamos incertidumbre, pero nos sentíamos orgullosos y privilegiados por ser parte de un nuevo proyecto que se fue conformando ahí mismo, ese mismo año, con cada uno de nosotros.
La comunicación y nuestro acercamiento al grupo fueron fundamentales para enfrentar los conflictos que surgieron, siempre buscando la manera más propicia y así logrando un clima escolar positivo, fomentando una muy buena convivencia. Pasaron 10 años, pasaron muchos alumnos y alumnas por la secundaria. Muchos pudieron completar el recorrido escolar en esta misma escuela desde el nivel inicial. Otros eligieron esta institución para continuar su trayecto. Si pudiéramos ver las huellas que han dejado todos los que pasaron por esta institución, en el parque, en los pasillos, en los salones, no podríamos reconocer ninguna, porque habría miles de ellas. Pero podríamos notar eso mismo, la pisada, el rastro por donde anduvieron y el camino que eligieron y del cual fuimos parte. Todos los que pasaron por aquí escribieron la historia de esta escuela. Alumnos, docentes, preceptores, padres, auxiliares, directivos, secretarios. Hoy seguimos escribiéndola con las mismas ganas que en el inicio, con la misma responsabilidad y el mismo interés. Celebramos 10 años, 10 años de crecimiento. No solo porque cada año que pasó se conformó un nuevo curso y egresaron muchos de nuestros alumnos, ya pasaron 5 promociones, sino porque la escuela también procuró generar nuevos proyectos y espacios. A través de los coordinadores de distintas materias, se pudo dar curso a un trabajo más organizado, amplio, con propuestas que enriquecen la enseñanza y los vínculos y nos llenan de orgullo. Encontrarse con ellos y por ellos, viendo en primera persona cómo crecen en todo sentido, apropiándose de conocimientos, de valores y sintiendo pertenencia. Porque ver ese logo, Colegio Secundario PAC, y sentirnos parte del colegio, no importa el rol que tengamos. Eso es mucho más que todo y no hay palabras para definirlo. O por lo menos yo no las encontré. Gracias. En principio comienzo agradeciendo como siempre la oportunidad de poder compartir este hermoso momento, este momento que habla de familia y habla de historia. Recién la profesora y el director hacían mención a la historia. Esa es parte de ustedes y habla de un tiempo recorrido. Por otro lado, tenemos el presente, el Colegio PAC, en el nivel secundario, la entidad propietaria que ha decidido completar la trayectoria educativa de quienes elijan esta institución, ofreciendo los tres niveles educativos obligatorios, el nivel inicial, primario y secundario, que es el que hoy nos convoca. Ustedes son, pienso, tenemos una gran población de estudiantes y pensaba que ustedes son los que van a ser el futuro de mañana, ¿no? Quienes te están dejando camino en esta institución. Simplemente felicitarlos por estos 10 años. Queda mucho por delante. Me consta que la institución educativa con la comisión directiva siguen buscando proyectos y nuevas propuestas que hablan del interés y por la pasión que nos une a todos los que seguramente estamos acá, que es la educación, por ofrecer un futuro mejor que va a ser y va a sumar al distrito de General Rodríguez y va a ser la diferencia también en nosotros como Región 10. Así que simplemente felicitarlos por más y que disfrutemos de este presente que va a hacer que tengamos nuestro futuro mejor. Así que muchísimas gracias, felicitaciones a todos en nombre de todo el equipo de la Jefatura Regional del cuerpo de inspectores. Muchísimas, muchísimas gracias y disfruten. Ustedes son el futuro. Bueno, ahí compartíamos un tramo. Vamos a completarlo la semana que viene porque ya me está corriendo el tiempo de una manera increíble y nos queda todavía mucha información para compartir. Así que rápidamente lo que vamos a hacer ahora va a ser la última pausa comercial. En el próximo bloque, quédese porque no es de Relato Salvaje, ahí estuve averiguando, podría haber sido una tragedia claramente. Pero en el próximo bloque vamos a estar hablando del tema. Pausa y último bloque de Moreno Noticias, Semanario Actualidad.
Neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau. Neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení para acá. No era Lucha Viloni. Cállate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema. Llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad.
Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad, y tengo que mandar un agradecimiento a mi amigo Carlos Lito Molina, que nos pasó este video. Una locura lo que pasó hoy a las 5 de la tarde sobre la calle Gnecco en sentido a Villa Zapiola. Mirá lo que pasó. Nosotros en un primer momento pensamos que era una de Relatos Salvajes, pero en realidad lo que me cuentan es que este camión volcador se quedó sin frenos. Se quedó sin frenos con la marcha activada y no lo podían parar. Y se llevó puesto, si no me equivoco, es un Peugeot, el vehículo que está siendo arrastrado por el camión. Reitero, podría haber sido una enorme tragedia. En Gnecco hacia el sentido de José Hernández, Mendoza. No lo podían parar al camión, que evidentemente ya por el peso y la caída de la salida del puente de Gnecco, reitero, Avenida Gnecco hacia José Hernández, Mendoza, ese sentido de circulación del camión, y este Peugeot que quedó atrapado evidentemente en el gran tránsito de esa hora en la Boca Calle, y el camión se lo llevó puesto. Según lo que tenemos, no se habrían registrado heridos. No podían frenar el camión. Podría haber sido una enorme tragedia realmente. A las 5 de la tarde, entonces, es la información que tenemos. Gnecco, en sentido hacia Mendoza, hacia el sentido de Villa Zapiola. Este camión, según lo que estuve hablando hace un ratito con personal de la Secretaría de Seguridad, habría quedado también registrado en las cámaras, así que estoy pidiendo esas cámaras también para ver la previa, digamos. Acá tenemos el desarrollo, no tenemos tampoco la culminación. ¿En qué momento pudieron parar a este camión? Podría haber sido una tragedia, un desperfecto mecánico, según es lo que me dicen, sufrió este camión. Y para ir cerrando, vamos a compartir ahora la columna de mi amigo don Víctor Luis Parada. Todo lo que tiene que ver con el streaming, el séptimo arte, la serie, bueno, todo eso en la maravillosa voz y figura de mi amigo Víctor Luis. Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenas mediodías. ¿Cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos estrenos y algunas novedades que tienen que ver con el cine. Primera película de hoy, Renfield, asistente de vampiro. Lo tenemos a Nicolas Cage, acá en El Príncipe de las Tinieblas. Una película en tono de comedia, tono de humor, ¿sí? Que quiere o intenta recuperar hacer como una secuela de la película de 1931. La película que, bueno, es muy conocida porque estaba Bela Lugosi. Los más grandes se acordarán, tendrán en el presente esta película, pero fue la primera versión de los textos de Bram Stoker de Drácula, ¿no? Que la hizo Todd Browning en 1931. Acá tenemos un jefe narcisista que es Drácula, y su asistente, que decidió ser asistente para poder tener vida eterna, para tener algunos poderes que de hecho cuando se come algunos insectos los tiene, etcétera, etcétera, pero que claro, ese trabajo le demanda muchos dolores de cabeza, y está en un punto de su vida donde se quiere alejar de eso. Va a tener una policía como de ayuda. Ella se llama Awkwafina, así es una actriz conocida,
Que bueno, que está investigando un caso y juntos, bueno, van a estar viviendo esto de una manera particular. Y Nicolas Cage, que tiene esta particularidad que te puede hacer películas de autor, con personajes súper profundos. De hecho, viene de ese palo de sus últimas dos películas y ahora también transita el cine clase B o un cine más pochoclero. Pasa de un lado a otro sin ningún problema. Así que, y todo, creo que tiene un público para todo, tiene todos los públicos, lo aman todos. Así que viene ahí Renfe, el asistente de vampiro, está en las salas de Moreno, de Nine Shopping. Nos metemos ahora en un festival internacional de cine canábico, ¿sí? Y se llama Cine y Cannabis. Está en una plataforma, la plataforma Contar. Con.ar, de manera completamente gratuita, te abrís una cuenta como la del Facebook, así de sencillo, gratis, y podés ver esta y hay otras cosas, hay series, hay un montón de material interesante dentro de Contar. Pero bueno, básicamente empezó este jueves 20, ¿sí? Y va a durar hasta el jueves 27 de abril. Hay cortometrajes, hay 6 largometrajes, hay de todo un poco, muy, pero muy interesante. Películas, por ejemplo, hay un corto del Perú, se llama Should I Say That I Use Other Drugs, debería decirte que uso otras drogas, una reflexión muy interesante sobre las drogas en general o el concepto de droga en general, qué es y qué no lo es, ¿no? Y ahí se mete desde, obviamente, desde la marihuana hasta llegar al alcohol, pero pasa por varias y es cortito, está bueno, está para pensar. El profe es una historia de un personaje de La Plata. Sí, que tenía plantas, que empezó a hacer el aceite, que fue incluso llevado por la policía en un momento, pero que bueno, que ayudaba a la gente. Tenía Quinto Elemento, donde hacía sus streaming a través de YouTube. Bueno, un tipo muy interesante. Está Madre Planta, de Lisandro Costa, Alejandro Espolsino y Francisco López. Es argentina también, sobre casos, ¿no? que tienen que ver con el uso terapéutico. Sobre madres que cuentan las historias de sus hijes y que bueno, que es muy interesante esos relatos y se cruzan con relatos de gente de Chile, todo eso. Bueno, Ojalá Vivas Tiempos Interesantes, Trimmy Grants, Una Casa con 10 Pinos. Recomiendo mucho Una Historia de la Prohibición, Martín Resnick y Supa Altman. Muy interesante Una Historia de la Prohibición. Yo lo he visto hace tiempo atrás. Y es recomendable. Digo, para no quedarse solamente con el tema tan tabú, sino que se pueda abrir el espectro y uno decir, che, bueno, a ver, porque ahora está tan en boga, que se están apareciendo en partes del país donde se está haciendo la plantación. Hasta Belgrano, ¿no? Habló de la marihuana pensada desde el cáñamo en una producción muy interesante para. El cáñamo se puede usar como soga, para ropa, etcétera, etcétera. Para tener varios puntos de vista. Acerca de esto, no por una incitación, sino para tener un aspecto más amplio. Así que hay documentales, hay ficción, hay cortometraje, hay largometraje, hay de todo. Entrás a con.ar, contar, ¿sí? A esta plataforma, me metes en Google y podés tener acceso a este material del 20, ¿sí? De este jueves empezó, y hasta el 27 de abril. Bueno, nos vamos a meter con una película que no está en Moreno, que se estrenó esta semana, pero que bueno, bien vale la pena. Se llama Empieza el baile, ¿sí? De Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marrale. Se sabe que son amigos ellos, ¿no? Fuera del cine y todo esto, que se encuentran, se reúnen, se juntan, hay una amistad y en la película se ve la química que hay. Está distribuyendo Buenavista y Disney, ¿no? Que están juntos acá. Y apta para mayores de 13 años, es una coproducción entre España y Argentina. ¿De qué se trata? Bueno, Carlos y Margarita, que son el personaje de Darío Grandinetti y Mercedes Morán, fueron hace muchos años la mejor pareja de baile de tango, ¿no? Una famosísima pareja de baile, y tenían un amigo en común que era Pichuquito, que es el personaje de Marrale, que transitaba con ellos. Carlos está en España y de pronto le llega una llamada por teléfono de Pichuquito que falleció Margarita y por eso él vuelve a la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina, resulta que era una mentira, ¿no? Y tienen que ir a buscar un hijo. Esto es la sinopsis, así que no. Porque la película en realidad es una road movie, película de Marina Cereceschi y guionista también.
Y desde la llegada a Buenos Aires hasta Mendoza, donde supuestamente está ese hijo, van a pasar un montón de aventuras y de cosas lindas. Una película argentina muy interesante, empieza el baile y bueno, y esto que tanto nos distingue, que es el tango, ¿no? Y que transita distintos espacios, distintos lugares en el mundo. Y eso también, ¿no? Lo se puede ver porque ha llegado japoneses bailando tango. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, la música es universal y el tango es universal y es parte de nuestra identidad. Y está muy bueno retratarlo, así que tienen esas propuestas entonces para esta, dentro de los de las novedades de esta semana. Renfield, asistente de vampiro, en Moreno la pueden ver. Está en la plataforma Contar, Cine y Cannabis. Y empieza el baile, si la quieren ir a ver y si no la esperan en algún momento, porque nosotros a veces la decimos, pero bueno, por ahí en algún momento la pasan en alguna plataforma, se encuentra por internet o llega a Moreno, por ahí le va bien y empieza a ampliar sus salas. Bueno, saber que está y de más o menos de qué se trata es una invitación para poder ir a verlo si es que interesa la propuesta. Dicho esto, tengan un hermoso fin de semana, pásenlo lindo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más cine. Chau, gente. Chau, chau. Ahí compartíamos la columna de cine de don Víctor Luis Parada. Rápidamente leo los últimos mensajes, así ya me rajo. Que se mejore de pronto tu mami, me dice Celia Poggi. Gracias, Celia. Calculo, por lo menos que está pronosticado, que el domingo le dan el alta, así que el domingo ya estaría aquí. Juan Gá, en el vivo de YouTube, dice, fuerza, todo va a salir bien, no tengo ningún tipo de duda, ya está mucho mejor, por lo menos hoy al mediodía, que fue la última vez que la vi, estaba mucho mejor. Juan Carlos Gómez, hola Rodrigo, respecto a las tomas sobre la Ruta 23, recuerdo la que hicieron tras la ex Feria de las Flores a fines de la Intendencia de Güez, y que es mucho más grande que la hecha en la Viviana. Sí, a ver, fue durante la promediando la gestión de Andrés Arregui. Y hoy está totalmente urbanizada lo que era esa toma. Parece que al fin de cada intendencia las tomas y descontrol de los intendentes aumenta. Saludos, Juan de Moreno Norte, nos dice Juan Carlos Gómez. Sí, pero en ese caso fue muy particular esa toma. Tenemos un informe hecho sobre la historia de la toma, que en algún momento lo vamos a repetir, está en nuestro canal de YouTube, no me acuerdo ni cómo se llama, fueron tres tomas, y la memoria que no me falla, que recorrimos, Los Hornos, Villanueva, y no me acuerdo cuál fue la otra. Te estoy hablando de un informe de hace 6-7 años, a ver, de tantos informes que tenemos, casi un documental fue, una hora y piquito duró, voy a ver si lo encuentro y lo posteamos, polémico seguramente, y ya, a ver, con el diario del lunes podemos hablar un montón de otras cosas que en aquel momento tal vez no hayamos visto, no me acuerdo ni la línea argumental que teníamos, pero está en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo día lunes, espero que con mucho más tranquilidad y no a las corridas y todo normalizado, así que pasen un excelente fin de semana, chau, gracias, hasta el lunes.